Hello, hi. Hi, teacher. Hi, how are you today? Working hard. Working hard. All right. It's typical on Monday. Okay. So, and what else can you tell me? How was the weekend? ¿Descansó el fin de semana? ¿O también estuvo working? Working in plataforma. The English. Ah, okay, so you were working in the platform. That's excellent. So remember that this is the last week, right? Esta es la última semana de clases, o creo que ya recibieron un mensaje para que se pongan al día con todos los ejercicios que tengan pendientes. El cierre y último día para completar es el jueves 19, el jueves de esta semana, y van a tener hasta medianoche para completarlo. La nota mínima para pasar es 8, completo de la plataforma, ¿verdad? Tienen que tenerla completa a un 80% para que no vayan a tener problemas al inscribirse al siguiente módulo. Entonces, no sé si tienen alguna ejercicio que les esté dando problema, algunos me han escrito, algunos les he podido ayudar, otros ejercicios los voy a tener que reportar porque no se han podido de ninguna forma. No sé si ustedes tienen alguno por ahí en mente o que les esté dando problemas que quieren que revisemos, porque sí es importante que tengamos ya todo eso listo. ¿No? Yo voy atrasado, pero estoy trabajando en ello. Voy poquito a poquito, pero espero terminarlo el jueves a las 12 de la noche. ¿En qué sección está? Voy en la lección 2 todavía. En la 2, sí, hay que meterle turbo porque sí, no sé hasta cuándo van a estar revisando eso. Bueno, Pero el creo que voy a jueves, llegar me imagino. el jueves a las 12 de la noche trabajando todavía. No, trate tal vez aunque sea un ejercicio o dos que avance, no sé, en el lunch. Dice que a veces es poquito tiempo de lunch o en los breaks o no sé si conduce, no, pero es que no se puede en el bus ni manejando. Ok, pero trate en cualquier espacio de tiempo que pueda para que vaya avanzando. ¿Y los demás? Sí. Teacher, una consulta. En la sección 512, creo yo, donde uno tiene que decir lo que está haciendo Mari, hay un sonido como que va conduciendo. Yo le pongo she's a driving, pero me lo pone malo. No sé, le puse she's a take a talk, a walking. Está caminando, pero también me lo tira malo. Es la única que me sale mala de todos. No sé si podríamos ver eso un poco más adelante. Porque ya de todo sobre el examen me hace falta ya terminar. Ok, perfecto. Sí, con los sonidos es un poco confuso, porque hay sonidos que no sé. Y es la número uno. Solo se escuchan bocinas de carro que van conduciendo, buses. ¿Del 5 o de la 4? ¿De qué sección es No, de el? las 5:12 creo yo que es. Ya es lo último, donde solo se escuchan sonidos. No, ya están nadando, está comiendo, está en bicicleta, creo yo. ¿Y Están cuál es jugando el que tenis. le da problema? El 1. La número uno. Two. Okay, so if she is driving, ese es el She's que usted driving. le puso. Ah, sí, she is Correcto. driving. She's driving. Y me lo pone malo. Okay, tiene que ser así. Corto. Contratado lo tienen que hacer. Okay. Así,
Y cualquier cosa igual, hay que tratar así como de diferentes maneras. Había un ejercicio que estaba de todas maneras y que era lo que necesitaba que le pusieran punto. Son dos, no me recuerdo cuáles. Eso ya me di cuenta, que en vez de por el punto o en una palabrita, porque yo creo que la última que dice que ella está jugando tenis, yo le había puesto tenis solo en español, honestamente. Y de ahí me quedé, ay, tiene que ser en inglés. Doble la, N, tenis. La una N. Ok, eso. Trate así y luego pues tiene que salir. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Nobody? No? Okay, so we're going to start today the section number 5. Okay, so it's important, remember to check on the platform and complete the exercises. And we're going to start with this. Okay. Okay, so we're going to start in the first exercise, and this is the 5.1, is vocabulary and conversation. What time is it there? So basically in this class, we're going to be practicing how to say the time in English. There are two ways that are the most common. Son dos formas de decir la hora en inglés. So we're going to practice that. And before, we're going to watch the video, and then we're going to exercise. Let me share the audio. Okay, here is the video. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, so basically what you have to do with this is to practice and to watch at the time zones. To be honest, I'm not good at comparing or finding time zones and comparing that. Yo no soy buena como para leer eso de ese mapa con las zonas horarias y decir qué hora es en tal ciudad y compararla con la ciudad de acá. Eso no se me da a mí. Pero si usted es bueno en eso, puede participar en el discussion. No es obligatorio, pero sí es una buena práctica. Esto más que todo sirve para la pronunciación, cómo se pronuncian las ciudades que salen ahí en el mapa con las time zones, y pues también la conversación, que es la conversación que acaban de
ver en la plataforma y la que vamos a practicar. Okay, so as you can see, there are two persons, they are speaking, and there is a kind of like confusion there with the time. So we're going to practice this conversation. Remember that intonation is important. So let's try. So you say, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm on a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, that was pronunciation. I don't know if you practice it at home. And if you have any question about vocabulary, a new word, vocabulario, alguna palabra nueva, alguna frase que quieran que veamos qué significaría en español. ¿No? Okay, no questions, no comments about the conversation, so we can continue. Well, what you're going to do now is to practice the conversation in groups, and I'm going to be checking and helping you with the pronunciation on everything that you would like to. So remember to take a screenshot or a picture of the conversation so that you can practice it in the groups that you will be working with. Okay, so remember to click join or unirse so you can get in groups and practice with your classmates. Okay, thank you. ¿Qué Hello. Practica el diálogo? ¿Quién inicia? Ah. ¿Quién es el segundo? John. Yo. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Sigue, Debbie. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Usted sería yo? Sí. Hola. Okay. Seré Debbie entonces. Sí, usted Debbie. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is in there? It's 10 o'clock. It's 4 o'clock. There is Los Angeles, right?
Yes, 4 o'clock in the morning. Five o'clock a.m. Oh, I'm really sorry. Thank you, okay. I am awake. No. Excellent. Sarita. Hola. ¿Quién es? ¿Quién va a ser quién? Yo voy a comenzar. Ok. Hello. Hi, Debbie. Is this John? I call from Australia. Australia. I am at conference in the side, remember? Sydney. Sydney. All right. What time is it there? It's 10 o'clock and the 4. Ay, no, ¿cómo sería? No sé si me he ido con esa parte, ¿cómo se pronuncia? Aquí va en esta. It's 10 p.m. Ahí. Sí. Ok, it's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Ok. It's 10 p.m. and the 4 on the clock. They're in Los Angeles, right? Okay. Yes, 4 o'clock in the morning. Four o'clock. Oh, I am really sorry. That's okay. I wake now. Finish. ¿Volvemos a practicar? Sí. Si gusta, no sé si quieren practicar ustedes dos. Ok. Comienzo. Sí. Hoy sea usted Debbie y yo voy a ser John. Vaya, está bien. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. Where is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ok, continúen. Todavía hay 28 segundos. Hoy voy a ser Debbie de nuevo. Hello. Teacher. Hello. Tenemos una pregunta. Yes, tell me. Por ejemplo, decíamos las 4 a.m. Se dice 4 a.m. Uh-huh. You can say 4 a.m. A.m. A.m.
Sí, que eso estábamos preguntando si, si así era, 4 a.m. A, ajá, como la letra A y la letra M, M, A, no, M. Ahí no se incluye o'clock, ¿verdad? No, no, puede usar una o la otra, pero... Pero no las dos juntas. No, no es usual. Se puede, ajá, pero no es como usual. Sí, esa era la duda que teníamos cuando estuvimos practicando. Entonces era 4 a.m. Mm-hmm. That's right. Okay. And gracias. This is what we're going to study today. Vamos a estudiar cómo decir la hora en inglés. Y también vamos a ver esas expresiones de tiempo, cómo usarlas. So I'm going to share the video because this is what we're going to study now. Let me share this. What time is it? At this one. Share my audio. Hope that works. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:15. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, as you could see there, ahí están las time expressions. That's
Estaba como esta partecita del video. So we're going to study that. So there are different ways. So is it AM or PM? So ahí nos indica, ¿es AM o es PM? So you can say it in those different ways. So cuando es ya como el tiempo es obvio, ¿verdad? It's 7. ¿Y qué hora es? It's 7. It's 7 o'clock. Pero estamos en la mañana, no necesita decir in the morning porque ya ambos lo sabemos, ¿verdad? So, o si ahorita me preguntan qué hora es. It's 9. It's 9 o'clock. Ya sabemos que es de noche, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero si hay necesidad de aclararlo, so you can say, I see you tomorrow at 7. Le digo, lo veo mañana a las 7. Necesito decirle AM or PM. Ok. So si le digo, I see you tomorrow at 7 AM. Ya usted entiende que lo voy a ver a las 7 de la mañana. Uso la expresión AM. ¿O qué otra puedo usar en vez de AM? In the morning. Excelente. Gracias, Verónica. In the morning. Se lo puedo decir, I see you at 7 in the morning. Te veo a las 7 en la mañana. Entonces, puede usar AM o in the morning, pero no las dos juntas, ¿verdad? Aquí cuando son las 12, podemos decir it's 12 o'clock. Si ya ambos sabemos o todos sabemos que estamos a mediodía, no es necesario, o a medianoche, ¿verdad? Especificar, solo decimos it's 12 o'clock. Otra manera de hacerlo es decir PM. Ok, si es a mediodía es PM. Ok. Pero hay otra manera de referirse a esta parte diciendo noon. It's noon. Ok. El it's lo utilizamos cuando estamos mencionando la hora. También esto es importante cuando usted está diciendo o mencionando la hora, utiliza it's. Vea. Si le preguntan what time is it, ay, se me fue la pizarra. Ok. I can say it's noon. It's noon. Y ya se entiende que le estoy diciendo es mediodía. Ok. Si usted me pregunta qué hora es, yo le digo it's noon. Es mediodía. Pero si yo le digo te veo a mediodía, ok, ahí ya cambia. Ya no digo it's, sino que digo at. Cuando yo voy a mencionar un evento, digo at. Y luego la hora o qué parte del día es, ¿verdad? Aquí es para dar la hora, decimos it's. Si yo voy a mencionar a qué hora va a suceder algo, utilizo at. Les voy a dar otro ejemplo de cómo esto funciona para que quede un poco más claro cuando utilizamos it's y cuando at. ¿Me oyen o me acabo de silenciar? ¿Me oyeron todo lo que les dije anteriormente? Una parte, teacher. Ay, no. Ustedes sí que no. No, hombre. Puchica. Ok, avísenme. Es que esta cosa, no sé, a veces se silencia cuando hago cambios de pantalla. Bueno, ok. Tenemos dos expresiones. Voy a repetir porque no sé hasta dónde me escucharon. Teacher, sí, se escuchó todo. Todo esto del... ¿De cuándo it's y cuándo at? Sí, ya lo dijo, sí. Cuando iba a darles el ejemplo, se silenció, ¿verdad? Sí, otro ejemplo, ahí se silenció. Ah, vaya. Imagínense que ahorita son las 9 en punto. Imagínense que son las 9 en punto. Y usted me pregunta, what time is it? ¿Qué hora es? Entonces yo le digo, it's 9 o'clock. No necesito como decir in the night, porque at night, porque ya sabemos que estamos de noche. It's 9 o'clock. Pero utilicé it's porque me preguntó la hora y yo estoy dando la hora, ¿verdad? La hora que es. Pero si usted me pregunta, ¿a qué hora empieza la clase? What time is the class?
Ah, the class. Entonces yo digo at 9. At 9. Okay. Si le pregunto, ¿a qué horas tomas el bus? What time do you take the bus to work? ¿A qué horas tomas el bus al trabajo? ¿Vamos a usar it o vamos a usar at? What time do you take the bus to work? At. Excelente, at. Porque no me está preguntando qué hora es, no le voy a dar la hora, así como decir, ay, ahorita está la hora. Le voy a decir a qué hora sucederá ese evento, a qué hora sucede ese evento, a qué hora es que yo tomo el bus. Entonces yo tengo, puedo decir, I take the bus, para decirlo completo, I take the bus at, puede ser a las 6:30 de la mañana, qué sé yo, a 6:30 a.m. I take the bus at 6:30 a.m. or a 6:30 in the morning. Okay, cualquiera de las dos. I take the bus at 6:30 a.m. or I take the bus at 6:30 in the morning. And that's it. Okay. So remember, cuando usted va a decir a qué hora sucede algo, use at. Si usted va a dar la hora, entonces utilice it. And another important thing to mention, vamos a otra cosa importante es, esas frases ya vienen como con, vieron en el video acá. Voy a cambiar, está más fácil aquí porque ya está escrito. Y yo me tropiezo mucho escribiendo. Okay. So I used some expressions. Habían algunas expresiones en el video. Like this one. Estas eran. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now. Okay. As you can see, lo voy a trazar. In the morning. In the afternoon, in the evening, at night, y con midnight también utilizamos at. Okay? So, esta parte, si es de mañana y queremos decir en la mañana, vamos a utilizar in the morning. En la tarde, in the afternoon. En la tarde noche, in the evening. Pero si voy a decir en la noche, no voy a decir in the night, eso es incorrecto. Sí se entiende, pero es incorrecto. Decimos at, no decimos in. At night. Okay? I don't know if you have any questions so far. ¿Si hay alguna pregunta? No questions? Okay, as there are no questions, we're going to continue with this. We already practiced the conversation. And what I want to explain here is this part where it says, what time is it? And there are two ways in which we can say the time, and we can use some expressions like this one. Okay, so you can see the clock here. Hay dos maneras diferentes en cada una de estas partes, ¿verdad? Y aquí solo hay una. Cuando es la hora en punto, utilizamos la expresión o'clock. No minutos más ni minutos menos. Cuando es en punto, vamos a decir o'clock. Okay? It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. Cuando estamos diciendo la hora y es una hora en punto, sin minutos, vamos a utilizar o'clock. Cuando es media hora, como decir es la 1:30, vamos a decir it's 1:30. Hay otra manera, ya se las voy a explicar. Es importante que sepan todas las maneras posibles de decir la hora. Es lo que vamos a ver ahorita. Ok, y luego me voy a regresar ahí para que vean. As you can see here, aquí tengo un reloj. ¿Cómo vamos a decir la hora? Okay. We have different ways. O'clock
And here we have half past. Then we have past here and we have two here. Yes. Tenemos un reloj, como decir, dividido en dos partes. En la parte amarilla vamos a utilizar la expresión past. O se puede utilizar after. Esas son las dos opciones. En vez de decir past, puede decir after. En esta parte de acá, como el reloj avance en los minutos, vamos a ir utilizando past. Y aquí vamos a utilizar de aquí para acá la expresión to, que es lo que equivaldría en español a decir para, cuando falta tanto para tal hora. Así más o menos funciona. So, the first way, en la primera forma que se los voy a mostrar es la que es más parecida a, bueno, la más usada, ¿verdad? Luego la más parecida a español va a ser la segunda. Okay, in here you can say 5 past. Aquí dice 10 past, 15 past, 20 past, 25 past, and so on. How are we going to use this? Esto que ustedes ven aquí, 5, 10, 15, 20, esto está expresando los minutos. Okay, so si queremos decir que es la 1:05, por ejemplo. ¿Cómo digo que es la 1:05? It's 5 past y luego digo 1. It's 5 past 1. So first I say the minutes and then the hour. Primero voy a decir los minutos que exceden y luego la hora. Y recuerden que pueden usar past o after. Ok. Si es la 1:10, ¿cómo voy a decir utilizando esta? ¿Cómo diríamos? Es la 1:10. A volunteer. Is 10 past 1? Excellent. Yes, that's the answer. It's 10 past 1. Así lo diríamos. Excelente. Muchas gracias. ¿Cómo diríamos entonces que es la 1:15? It's 1:15. It's 1:15. Mm-hmm. Excellent. Now, ¿cómo diríamos la 1:20? It's 20 past. One. Excellent. It's 20 past one. That's it. Y así sucesivamente. Aquí, toda esta parte, vamos a utilizar la expresión past y la otra que les dije es after. Ahora, cuando llegamos a la media, a los 30 minutos, podemos decir half past. Si es la 1:30, entonces diríamos it's 1:30. Half past one. Ahora, digamos que son la 1:35, pero aquí ya no vamos a utilizar past. Aquí ya no, sino que es como decir cuánto falta para la siguiente hora. Como cuando decimos en español tanto para las tanto, 20 para las 4 y así. Esto es algo así. Entonces, ¿cómo diríamos si es la 1:35? Significa que faltan 25 para las 2, ¿verdad? Entonces, aquí diríamos, it's 25 to 2. Ajá. Digamos que es la 1:40. Entonces, it's 20, faltarían 20 para las 2, ¿verdad? Si es la 1:40. Entonces digo, it's 22. Excellent. Si es la 1:45. Eso me lo puede mencionar. It's 1:45. Excellent. It's 1:45. Es la 1:50. Entonces digo, it's 10:22. Excellent. It's 10:22.
Falta, quiero ver, sería 1:55. It's 5:22. Excellent. It's 5:22. Excellent. Muchas gracias por su participación. Lo ha hecho muy bien. Ahí vamos despacito. A mí la hora me costó hasta en español, así que no se preocupen. Y la otra es bien parecida a español y es la más común. Veamos. Aquí tenía en la misma, pero es la anterior. Ya está algo lento esto. Ok, aquí ven dos formas, ¿verdad? Vamos a ver esta. Esta es la otra expresión que les decía, que es igual que decir past, pero puede decir after. La que ven abajo es la que les acabo de explicar. Por ejemplo, aquí vemos el relojito y tiene la 1:05. Entonces, podríamos decir is 5, mencionando primero los minutos y luego la hora de que nos hemos pasado, ¿verdad? Podemos decir is 5 after 1 o past. O podemos decirla, este es bien similar y es como la decimos en español y es la más usada en inglés porque es más fácil también. Entonces podemos decir es la 1:05, ¿ve? Estamos mencionando primero la hora y después los minutos. It's 1:05. Acuérdense que este O es para referirnos al 0, 1:05. It's 1:05. Podemos mencionar primero los minutos que se pasan de la 1. It's 5 after 1. Uh-huh. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que es la 1:15. 1:15. It's 1:15. Esta es la más facilita. It's 1:15. La hora y los minutos. Y la otra es de ser los minutos que pasan de y tal hora. It's 1:15 o it's 1:15. Okay, aquí so you can say it's 1:30. Podemos decir es la 1:30 o es media hora después. It's 1:30. Esa no está aquí, pero también es válida. Now, it's 1:40, la 1:40. Eso es bien fácil. It's 1:40, porque es parecida a español. Decimos primero la hora y luego los minutos. Y la otra que les enseñé, que es como decirlo al revés, primero los minutos que faltan para las dos. It's 22:02. And the last example we have, it's 1:45. So es la 1:45, ¿verdad? 1:45. Significa que faltan 15 a las 2. Entonces decimos, también podemos decir, it's 1:45. Esas son las formas de decir la hora en inglés. Okay, if you don't have any question, we can practice writing the time. Vamos a practicar escribiendo la hora. Tenemos tiempo para hacer este ejercicio. Acuérdense que esta es práctica. No sé si quieren que me regrese algún slide o ya mandaron las teachers. Quiero ver. Para que se ayuden. Este es el de... Ok, sí, ya están. Ya, ahí está. Muchas gracias. Ya tienen ahí las pictures en el grupo. So you can continue with this exercise. Remember, aquí, por ejemplo, tenemos 12 relojitos. Vamos a ver el reloj y la hora. Y lo vamos a escribir de las dos maneras posibles. Por ejemplo, en la 1, vemos acá. Aguja corta es la hora, aguja larga, minutos. ¿Qué posibilidades hay? Volunteer, in number 1. It's 5:10. Excelente. Esa sería la primera opción. It's 5:10. ¿Y la otra? It's 10:05. Excellent. It's 10:05. Esas serían las dos formas de decir eso que vemos en el uno. Podría ser it's 5:10 o it's 10:05.
That's correct. So I'll give you time. Les voy a dar tiempo para que vayan haciendo. Ya hicimos la uno, pero la pueden escribir en su cuaderno igual. And then number two, three, four, and so on.
Have you finished? Yes. Okay, volunteer for number two. Number two, volunteer. Isaac, thank you so much. Yes. It's 20 to 3. It's 2:40. Excellent. Excellent. Those are the answers. Thank you so much. Volunteer for number three. Number three, volunteer. David. Okay, David, number three. Creo que tiene el micrófono apagado, David. Sorry. It is 10 to 1. It is 12 to 40. Okay. It can be it's 10 to 1 or it's 12:50. Uh-huh. 12:50. Yeah. 12:50. That's it. Thank you so much. Number four. I volunteer for number four. Alguien que tenga la cuatro. Okay. Yo la tengo, teacher. Hola. Okay. Yo lo tengo, pero no sé si está bien. Lo voy a decir. That's okay. It's 24. It's 4 or 35. Y la otra opción sería it's 35 to 4. Yes, it's 35. Quiero ver. Son las 3. ¿Qué? Sí, 3:35. Ajá, la primera que dijo, ¿verdad? It's 3:35. Y la otra, 25 to 4. Sí. Excellent. Yes, they are correct. Excellent. Thank you so much. And number five, volunteer for number five. Alguien que tenga la cinco. This is number five. A volunteer, it's easy. Está fácil, la cinco. Yo la tengo también, teacher. Ok, compártanos, por favor. Y 55 to 12. Y la otra opción sería, it's 11:04. 11. Permítame, la primera es 5 to 12. Ajá, son 5 a las 12. Y la otra sería 11:55. ¿Cómo sería sí. esa? Esa no se la escuché bien. It's 11:55. Excellent. That's it. It's 11:55. Very good. Excellent job. Another for number six. Number six. Volunteer. Esa está fácil. Solo hay una opción. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. That's it. Thank you so much. Excellent. Number seven. Volunteer for number seven. David, ¿tiene la 7, David? Tengo la manita acá de David. ¿O será que se quedó pegada la manita? Number 7, we're in number 7, estamos en el 7. ¿Algún voluntario para el 7? La acabo de sacar. Ok, that's okay. It's 12 o 20.
No sé si es así. It's 7:20, las 7:20, ¿verdad? It's 7:20. Es una, son las 7:20. Ahora, 20 después de las 7, ¿cómo diríamos? It's 20 past 7. Primero los minutos y luego la hora que está pasando, ¿verdad? It's 20 past 7. Okay. Sí, so, pasó. Okay, excellent. So I'm going to share the answers with you. Voy a ponerles las respuestas. No sé qué tanto avanzaron para que ustedes puedan revisar ahí si tienen las mismas respuestas. Okay, so there you have the answers. Voy a bajar acá. Aquí están las respuestas para que ustedes puedan chequear. Revisamos hasta acá. Number 8, it's 8:15 or it's 8:15. Number 9, it's 1:45 or it's 1:45. Number 10, it's 6:25 or it's 6:25. Number 11, it's 9:10 or it's 9:10. And the last one is 5:30 or it's 5:30. So ahí están las respuestas. Si ya habían terminado el ejercicio, ahí pueden revisar ustedes si las tenían correctas or if you need to be changed. Okay, so this is it for today. Thank you for joining today's section. Acuérdense que esta es la última semana de clases. Gracias por hacer el esfuerzo. Ya falta poquito y a terminar de completar los ejercicios. Cualquier cosa estamos a la orden. Okay. So thank you for joining the section and see you tomorrow. Okay. Thanks, teacher. Bye. Bye. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye.